Teniendo varios escuchadores, tenés que tener varios. Ahí hay cojines para que nos haga falta. Dígate. Ah, es que no tiene cojines. Bueno, hacemos un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 73. 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de existencia inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia.
ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, para Gate, para Sangate Bodhisoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sanatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Akasamara Sashadara Samarayape. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transforman, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada.
que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas. Tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque es la única manera de poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Alle, ich meine, ich meine,
No, de mi calle tú, que es la de Tila. Canca de mi lauga. Entonces, bueno, antes de comenzar las enseñanzas, vamos a hacer unas oraciones especiales. En primer lugar, pues recordando a David, que es un conocido aquí del centro, es un socio del centro y hoy iba ya a dormir en el hospital porque mañana lo van a operar. Al parecer es una operación tal vez no muy peligrosa, pero aún así, pues como es un conocido y alguien aquí del centro, pues vamos a dedicar unas oraciones pensando en él para que le vaya bien en la operación. Pero así como él, que es un conocido nuestro por el cual estamos pidiendo, también hay otras personas como por ejemplo Gloria, Andrew, Jesús, Javier, Fajardo, Joel, Colette, Barón y David McKenna, que están pues pasando por situaciones de enfermedad. Entonces vamos a pedir por estas personas y también por todas aquellas personas que están ahora mismo pues pasando por enfermedades, que están pasando por tratamientos, para que puedan rápidamente recuperarse de su enfermedad, que el tratamiento tenga éxito, para que las operaciones que tengan que hacerse salgan todo bien. Y también hay personas que pues en este momento están ya pasando por el proceso de la muerte. Entonces pues pedimos también por aquellos que ahora mismo pues están falleciendo. Así que pedimos para que aquellos que están enfermos pues puedan recuperarse, y si no van a recuperarse, pues por lo menos que por ese proceso en el cual se acercan a la muerte pues sea un proceso tranquilo, donde se encuentren bien y que cuando llegue el momento de la muerte no pasen por ningún tipo de temor y puedan tener un buen renacimiento, para que todo salga bien, tanto para la recuperación o para si tienen que fallecer, pues también para que salga bien. Así que pedimos no solo por nuestros conocidos, sino por todas aquellas personas que están pasando por estos momentos difíciles, para que puedan recuperarse o para que puedan pasar por ese momento de la muerte sin ningún temor y puedan tener un buen renacimiento. Y bueno, lo que vamos a hacer una vez la recitación a las alabanzas a Tara, y luego vamos a recitar juntos el mantra del Buda de la medicina. No, las oraciones las podemos hacer cada uno también en casa, pero el hecho de hacerlas como ahora mismo en conjunto, en un grupo, hace de que esa oración, al hacerla en grupo, la hace mucho más poderosa. Le da mucho más fuerza a la oración que estamos haciendo y por lo tanto mucho más beneficiosa. Porque si pensamos de estarlo haciendo yo solito en casa a estarlo haciendo con un grupo de personas, pues ya por el hecho del grupo, de que se está generando esa energía de grupo, hace de la oración algo más poderoso. Así que sabiendo que nuestra oración, como la que vamos a hacer ahora, en conjunto la hace más poderosa, pues también es importante que a la hora de estarla haciendo, la estemos haciendo conscientemente, atentos de lo que estamos haciendo. Y también pues que esto nos ayude a recordar pues todas las dificultades que están pasando cada persona, pero también las dificultades sociales por las que estamos pasando. Y si estamos pasando por dificultades, ya sea a nivel individual como a nivel general, es por la falta de méritos, por la falta de virtud. Entonces la única manera de contrarrestar eso es creando méritos, creando virtud. Y a la hora de hacer prácticas virtuosas como la oración, pues estamos acumulando méritos que contrarreste esas dificultades. Vamos a la página 190.
1. Es las alabanzas, solo es una línea, y luego vamos a la 192. Om Yesu Ma Pamaro Malacha Selo Chase Roma Yuma Pamo Cheni Keshilon Randra Ma Yinte Suku Saki Seki Kesa Yevo Aleni Shuma Chase Toke Dawa Kuntu Kawayani Sepe Serma Kama Tropa Son Kananki Ratu Shebe Orabama Chase Señor Sheneke Ki Peme Shake Napakema Shimpa Soke Trabo Shiwa Sopa Tanche Soyunima Chase Desi Sempe Sunto Taye Nampa Yewa Choma Maru Baro Chimpa Tope Yewe Sheke Shintu Tema Tutara Hunjike Todan Choke Nangagama Yinte Dumbo Sankinente Lupa Me Pago Panuma Chase Yashimela Chapa, Luda Nacho Guaruchoma, Chupo Rola Gisanada, Nori Choque Dude Toma, Chase Chata Dada Peki, Paro Truque Ratu Yoma, Yike Yuke Sanguinente, Me Patrupa Shintubar, Chase Ture Jimpa Chempo, Dubi Pavo Nampa Yoma, Shuke Sueno Trudo Dense, La vuelta en Gemalu Soma, Chase Conce Sona Sage, Soma Tuche Namba Gema, Malu Choco y Colo Yempe, Raki Oke Sona Trum, Chase Ratu Awa Yimpe, Oye en Carreba Pema, Shepara Se Tu Daraji, Tura Yike Wadu Sema, Chase Sase Buene Sona, Tache Copa Nuba Nima, Tolo Yike Yike Junki, Popa Tache Namba Roma, Chase de Babu Gugu, quien va a tan sin tu barma, repecuna o pamele, tapa sin tu orase, que tal me meta, babu entre ve una nema, yine con el correco, we, trae fugue en ampayom, chase sakin o la saque, sigue yo que saque ruma, trudo diense y que junque, rimpado pandanigema, Chase de Make Mashima, añade de su soyunima, soa olla dada de empe, dipa che pollo bañima, chase cune coragao, trae pukina toquema, yike chupena ni cope, rimpa jule dror bañima, chase turisa vidampe, jugina pasa bañima, y la mandara bañille, yete su bollo bañima, chase la hizo ni dampe, rida tache sananama, Taranyu peye yike, duka maru parece Chase la hizo na kielpo, rada mia shiritema Kune kore sawa yike, sora mire nepa sema Chase nima da wayempe, cheni pola ora sema Haranyo tu taray, shintu trapura ene sema Lima de manino pe, shiwe tu da 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 dema Doda rola no yison, yo batare soy unima Sawe na kito padidan chase wani chusachi. Ke wadi yinyu duda, jizyo drome duyune, Drowa chikya malu batu, isala kupashu. Vamos a hacer el mantra del Buda de la medicina. Lo que pasa es que no sé en qué página está el mantra, para los que no se lo sepan. Está en la página 206. Vamos a hacer Buda de la medicina, el mantra corto. Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse Rasa Samungate Soha Tayata Om Bekanse Bekanse Maha Bekanse Bekanse
Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samgate soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse.
Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Tayata om bekanse bekanse. Maha bekanse bekanse. Rasa samunga te soha. Gewa di nyududa. Membe gebu du yune. Doa chikya maluba. Te salako pasha. Re, ta dago manzo ruru chade, ini karse ura. Che, ta si ta, ini chapsi ta, ini penjo da, otende tandala ruru chade mares. El hecho de que ahora estemos reunidos en este lugar no es por cuestiones políticas, no es por cuestiones de buscar una cuestión económica o por busca de refugio político, etc. No es ninguna de estas razones son las que nos llevaron a estar aquí. Son un par de meus sayores. No sabemos que se vea para ya siempre sayores. Entonces, son un cabuchillo de chiles.
Además, no solo eso, sino que hemos tenido la oportunidad de recitar las alabanzas a Tara, de recitar también el mantra. Aquellas personas que han podido recitarlo y seguirlo, pues claro, están acumulando una inimaginable cantidad de méritos, de virtud. Pero también incluso aquellos que no lo han recitado, también se han beneficiado, han dejado unas huellas muy, muy poderosas en sus mentes. Y por lo tanto es algo digno de regocijo y de alegrarnos por haberlo hecho. Y el hecho de estar aquí reunidos, la razón principal por la que estamos reunidos es porque queremos convertirnos en buenos seres humanos. Cuando los hijos son pequeños, los niños, pues la manera de poderles educar para que se formen como buenos, como buenas personas, es pues, por una parte, pues a veces hay que regañarlos, llamarles la atención, castigarlos, o incluso también hablar con ellos para que entiendan. Pero si el, esos son los medios que se tienen, pero si el hijo en su mente, en el fondo, no tiene ganas, no le apetece cambiar ni mejorar, pues por más castigos, por más regaños que se le den, este no va a cambiar. Es muy difícil que logre cambiar. Pero también incluso a veces hasta peor con las personas mayores, por cuando ya uno ya se vuelve mayor, ya se vuelve con unos años encima, no importa cuántas normas nos pongan, cuántas reglas nos pongan, si nosotros no queremos cambiar, no queremos mejorar, no queremos seguirlas, no las vamos a seguir. No importa que incluso sea para nuestro bien, que sea algo beneficioso para nosotros, si no tenemos el deseo de cambiar, si no tenemos el deseo de comportarnos de determinada manera, no importa las veces que estemos escuchando las razones para poder cambiar, para poder mejorar, no importa todas esas normas que nos puedan imponer, si no le apetece a uno hacerlo, no cambia. Y por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Y un ejemplo muy claro es en 1960, cuando ya estaba la invasión de China en el Tíbet, cuando ya incluso se empezó a decir esto ya no es Tíbet, esto ya es parte de China, parte de ese dominio sobre la población tibetana era pues empezar a decirles el Dharma, o las enseñanzas, la religión no existe, no sirve. Y por más que se los estén diciendo que las enseñanzas, que el budismo o lo que sea, ya no sirve, no existe, tal, incluso por más castigos e imposiciones que hagan, si en las mentes de muchos de ellos no lo pueden cambiar, incluso sus padres eran que antes de 1960, que eran pues creyentes, ahora con la invasión de los chinos,
con toda la información y el ataque de información y también a nivel físico de castigos, etcétera, para poderlos cambiar, tienen en vez de cambiarlos, sus ideas son cada vez más fuertes y su deseo por creer en las enseñanzas, en la religión, es todavía mucho, mucho más fuerte, incluso más fuerte que en la época de sus padres que tenían condiciones favorables. Eso es un buen ejemplo de que no importa los castigos, las imposiciones, el discurso que nos den, si en la mente de una persona no está el deseo de cambiar, no importa lo que se haga, no se va a poder cambiar. Así que, ¿cómo podemos nosotros formarnos como buenos seres humanos? Pues utilizando nuestra capacidad de pensar, ir pensando aquello que nos va a beneficiar, aquello que nos está perjudicando, aquello que es bueno, aquello que es malo. Y esto pues únicamente tenemos las bases para poderlo reflexionar gracias al estudio. Así que de alguna manera es para que nosotros vayamos reflexionando entre aquello que es beneficioso y aquello que nos perjudica. Y nosotros ver cómo las acciones virtuosas nos van a beneficiar y cómo las acciones negativas nos hacen daño. Porque en la medida en la cual nosotros lo empecemos a ver, estemos cada vez más convencidos de ello, pues entonces dejaremos de estar cometiendo negatividades y nos preocuparemos más por estar acumulando acciones virtuosas. Porque nosotros deseamos ser felices, al igual que cualquier otro ser, tanto animales que se mueven volando en el cielo como los animales que están en la tierra arrastrándose, todos y cada uno de ellos desean ser felices y no quieren sufrir exactamente igual que yo. Ese mismo deseo está ahí, pero la diferencia es que nosotros podemos ver qué es aquello que nos va a traer la felicidad y qué es lo que nos va a traer el sufrimiento. Y las acciones virtuosas van a traer como consecuencia felicidad, bienestar. Esa felicidad que deseamos la vamos a encontrar cuando creemos acciones virtuosas. Y si creamos acciones negativas, estas solo nos van a llevar a encontrarnos con sufrimiento, con algo que no deseamos. Y eso no es simplemente un discurso de la filosofía budista. Eso es algo que si nosotros lo observamos, nos daremos cuenta de ello. Que seas creyente o no, si tú creas acciones virtuosas, si vas comportándote en una dirección hacia la virtud, estás creando las causas de felicidad. Y lo creas o no, mientras más acciones negativas uno esté creando, más experiencias de sufrimiento se va a encontrar en el futuro. Así que en el momento en el cual lo estemos reflexionando y veamos la necesidad de crear virtud para encontrarnos con ese bienestar, entonces más acciones virtuosas estaremos haciendo y dejaremos
cada vez más de estar cometiendo cualquier tipo de acción negativa. Y de esta manera es como nosotros, como seres humanos, vamos a ir mejorando y progresando y convirtiéndonos cada vez en mejores seres humanos, mejores personas, en base a nuestro comportamiento hacia la virtud y evitar negatividad. Ahora, esto significa que cuando dejemos a un lado las acciones negativas y nos estemos involucrando en acciones virtuosas ya, nuestra vida está resuelta, ya conseguiremos todo lo que deseamos. Es decir, si yo creo acciones virtuosas y dejo de cometer acciones negativas, me voy a encontrar, si ahora no tengo dinero, me voy a encontrar con riqueza, me voy a encontrar con posesiones, etc. La respuesta es, o por ejemplo, también si ahora en este momento tengo mucho miedo, muchas preocupaciones, muchas angustias y me están afectando, por crear virtud y dejar a un lado la negatividad, ya de forma inmediata mi vida va a transformarse. La respuesta es no. Pero el hecho de empezar a comportarnos de mejor manera, el hecho de estar estudiando la filosofía budista y que nos ayude a ver cómo debemos comportarnos, también nos está dando los medios para que nosotros podamos abrir nuestra mente, que tengamos una mente mucho más abierta, más extensa, más amplia. De lo contrario, nuestra mente se vuelve como muy agobiada en sí misma, muy encerrada en sí misma, y eso lo lleva a preocuparse, a angustiarse. Y a veces vemos personas que tienen muy mala cara, que tienen una cara de angustia, que están como muy, muy encerradas en sí misma. Y claro, tienen dificultades, pero el poner mala cara, el estar encerrado en sí mismo, ¿les ayuda a solucionar esos problemas? Porque si de verdad poner mala cara y tener cara de molestia sirviera de algo, pues ya estaríamos todo el día con la cara del ceño fruncido para que se resolvieran nuestros problemas. No solo eso, le diríamos a nuestros amigos, poned mala cara, que así ya me soluciona mi problema. Pero sabemos que no, no nos soluciona nada. Y si nosotros estamos pasando por dificultades, o si nosotros no nos estamos encontrando con aquello que nos gustaría, es porque nosotros no hemos creado las causas para encontrarnos con lo que quisiéramos. Porque si hubiéramos creado las causas, estaríamos disfrutando de los resultados de esas causas que hemos creado. Si no nos encontramos con ello, es porque no hemos creado en el pasado, no hemos creado las causas. Si no hay causa, es imposible que exista un resultado. Entonces, no importa la mala cara que pongas, no importa qué tan tu ceño esté tan fruncido, no importa que todo el tiempo esté diciendo qué mal estoy, qué mal estoy, qué mal estoy, no importa todo eso. Si no has creado la causa para encontrarte con lo que deseas, pues por más mala cara, por más cosas que digas, por más que te quejes, no vas a encontrarte con el resultado. Por eso debemos ir creando las causas para encontrarnos con el resultado que nosotros queremos. Así que por eso es importante tener esa convicción o ver la importancia de la ley de causa y efecto,
que hay que crear las causas para encontrarnos con el resultado que queremos. Ahora, a lo mejor, dice que es algo que nosotros tenemos que pensarlo cada uno. Si tenemos un problema y si nos angustiamos mucho por ese problema, ¿nos sirve realmente, nos sirve de algo esa angustia? Esto dice que es cada uno que lo piense, que lo analice, ¿no? Esto, solo estoy compartiendo mi manera de pensar. Que cuando nosotros tenemos un problema, y cada uno tiene sus propios problemas, pero si nos dejamos agobiar por esos problemas, preocuparnos, y cada uno tiene su propia manera de preocuparse y angustiarse por las cosas, hay que ver cómo cuando nos estamos angustiando y preocupando, y no es la preocupación y la angustia, sino que lo vamos guardando y lo vamos alimentando más y más, y esa nos está llevando pues a tener una cara de tristeza, nos está llevando, también afecta a nuestro cuerpo físico. Y lo más importante, soluciona el problema. Realmente esa angustia, esa preocupación, esa tristeza que se ve reflejada en nuestra cara, que se ve reflejada en el cuerpo, ¿soluciona realmente el problema? Piénsenlo, cada uno que lo vea, si soluciona o no soluciona. Y ver también que si estamos ante una situación determinada, una situación difícil, ver si hay formas de solucionarlo. Porque si hay una manera de solucionarlo, pues perfecto, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te angustias? Mejor resuélvelo, solucionalo. Es verdad que hay algunos problemas pues, que no están en nuestras manos, que no podemos solucionarlos. Pues todavía con más razón, ¿para qué te preocupas o para qué te angustias si no está en tus manos solucionar esos problemas? Es darnos cuenta de que el alimentar la preocupación, la angustia y tenerla ahí guardada no nos está sirviendo de nada. Es verdad que las dificultades que nos podemos enfrentar en la vida, pues por una parte son a veces dificultades de daños que nos pueden provocar ciertas personas o determinada situación que se nos presenta que nos hace daño. Pero cualquiera que sea esa situación provocada por una persona especial o por una situación determinada, es el resultado de algo que hemos hecho en el pasado. Es decir, cuando nos enfrentamos a ello, sea que nos lo haga alguien o no, es el resultado de mis propias acciones que cometí en el pasado. Entonces, hay una condición determinada que se presentó. ¿La puedo eliminar o no la puedo eliminar para solucionar el problema? Si puedes eliminar esa situación, pues ¿para qué te preocupas? Mejor trabaja por solucionarlo. Pon tu mente en solucionarlo más que en la preocupación. Ahora, si es una situación pues, que no puedes solucionarlo, que no está en tus manos solucionarlo, pues entonces, ¿para qué te sigues preocupando? Porque tampoco te va a ayudar para solucionarlo. No podrás solucionarlo con preocupación. Así que date cuenta de que si estás en una situación difícil, es porque tú en el pasado creaste una causa,
ahora te has encontrado con el resultado de lo que hiciste, de esa causa que creaste, pero también ve el lado bueno. Si ahora ya me he encontrado con el resultado, quiere decir que esa causa que creé en el pasado para encontrarme con ello, ya me encontré con el resultado. Es decir, esa carga de causas, de acciones negativas que he creado, cada vez va más ligera, por lo tanto, en el futuro, si ahora ya lo estoy experimentando, ya en el futuro no tendré que volverlo a experimentar. Entonces busca la manera de que esa situación no agobie más tu mente. Y esto nos va a beneficiar mucho, al igual que también cuando pensamos en una cita de un sutra en donde el Buda dice: nosotros mismos podemos ser nuestro mejor aliado o amigo, pero nosotros mismos también podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Esta frase va muy relacionada con lo que Gisela comentaba al principio de la charla, en el cual, pues, si nosotros queremos ser mejores personas, ser personas más bondadosas, el único que puede lograrlo es nosotros mismos. Está únicamente en nuestras manos el ser mejores y el convertirnos en buenos seres humanos. En manos de nadie más se encuentra. Porque nosotros creamos acciones a través de nuestra palabra, de nuestro cuerpo o con nuestra mente. Esas acciones que creamos, dependiendo de qué tipo de acciones, es el resultado con el que nos vamos a encontrar. Si ahora mismo nosotros nos encontramos en situaciones de sufrimiento, en situaciones difíciles, es porque en el pasado, vamos a pensar, en nuestras vidas anteriores, pues creamos acciones negativas. Y todas esas acciones negativas fueron la causa que van a traer como resultado sufrimiento. Y si ahora ya estamos enfrentándonos con sufrimientos, porque en el pasado yo creé las causas, yo creé a través de mi cuerpo, palabra y mente, acciones negativas, que son las causas para que ahora me encuentre con este sufrimiento. Pero también si ahora me encuentro bien, todo es favorable, etcétera, es porque yo también en mis vidas pasadas, pues hice algo muy bueno. Creé mucha virtud, hice algo, acciones buenas con mi cuerpo, con mi palabra y con mi mente, y por eso ahora pues tengo condiciones favorables. Por lo tanto, lo bueno que tenemos en esta vida, o lo malo que tenemos, es resultado de nuestras propias acciones. Por eso se dice, podemos ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque lo bueno que nos encontramos o lo malo depende de las acciones que cada uno haya creado. Algunos van a decir, bueno, pues si en esta vida estoy bien, lo estoy pasando bien, entonces, pues, ¿qué más da lo que habré hecho en las vidas pasadas? Eso ya ni recuerdo lo que habré de haber hecho. Tendrás
Sí, pero esto es igual que cuando, por ejemplo, si desde jóvenes pensando en la jubilación, pensando en que pues tengamos buenas condiciones cuando llegue la vejez, desde ahora ya nos estamos preparando, ya estamos haciendo nuestros ahorros o lo que sea, o para tener nuestra jubilación y estar bien en la vejez, es una preparación que estamos haciendo. Desde ahora ya nos estamos preparando para asegurarnos de alguna manera una buena vejez. Pues lo mismo sucede, si tú quieres que en el futuro puedas encontrarte con bienestar, con condiciones favorables, ahora es cuando tienes que trabajar en ello, ahora es cuando tienes que crear las causas para que en ese futuro puedas encontrarte con esa felicidad y bienestar. Pero si nuestra mente únicamente está enfocada en estar bien ahora, en encontrar la condición inmediata y estar bien, pues nos estamos... Y dice que será, discúlpenme si a veces hablo de una manera muy dura, pero a veces nos comportamos igual que los animales. Porque además de que se supone que los animales andan en dos patas, pero nos estamos comportando como animales que andan con sus cuatro patas. ¿Por qué? Porque un animal lo que hace es buscar un beneficio inmediato, buscar condiciones favorables inmediatas, no tiene la capacidad de planeárselas a futuro. Pues cuando nosotros solo estamos pensando en el bienestar, bienestar inmediato, inmediato, pues estamos comportándonos exactamente igual que los animales. Y qué pena que los seres humanos, que pueden andar con dos piernas y pueden hacer otras cosas con los brazos, actúen igual que si estuvieran andando con cuatro patas como los animales. Somos seres humanos, debemos comportarnos diferente a los animales. Esa es la realidad. Pero eso ya también depende de cada uno de nosotros, cómo queremos enfocar nuestra realidad. Y nosotros podemos comportarnos de una manera bondadosa a través de nuestro cuerpo, incluso con nuestras simples expresiones de nuestra cara. Es como cuando andamos por la calle y vemos personas que se nos quedan viendo con mala cara, como con cara de enfado, de molestia. Cuando alguien nos ve así, eso produce algo dentro de nosotros, algo como que se mueve dentro de nosotros, que no se siente a gusto y piensa, ¿qué pasa? ¿He hecho algo? Hay algo dentro de nosotros que no está a gusto, que no se siente bien. Es para que nos demos cuenta cómo con una simple expresión de nuestra cara, con una simple mirada, podemos hacer sentir a alguien incómodo o hacer sentir a alguien bien. Y algo tan sencillo como eso. ¿Tiene? Y es una manera de cómo cuando nosotros ponemos una buena cara, una buena expresión, estamos también con nuestro cuerpo pues tratando de ser mejores. Ahora, con nuestro cuerpo físico, principalmente nos dicen que debemos evitar dañar. Y ya vimos cómo podemos dañar con una expresión en la cara, pero especialmente dañar a otros, pues evitar dañarlos, por eso se dice hay que evitar matar, robar y tener una conducta sexual incorrecta. La infidelidad hay que evitarlo, todo eso. ¿Por qué? Porque hacemos daño a otro.
Y de hecho, todo esto que hemos dicho va de acuerdo con nuestras normas sociales. Hay unas reglas en nuestra sociedad y que están basadas en unas normas que si en las cuales pues se dicen no hay que robar de tal manera que hay que proteger también los bienes de cada uno. Si alguien coge los bienes que no son suyos, eso es incorrecto. Y no solo por una versión, por una creencia religiosa, sino también en las leyes sociales, las normas sociales, está establecido que eso no es una buena conducta. También en cuanto a aquella conducta que debemos tener a través del aspecto físico, con el cuerpo, se dice que cuando nosotros estemos andando por la calle, tratar de mirar por dónde andamos, mirar el camino, más que estar viendo ahí hacia todos lados. Por un lado, se nos recomienda eso, pues porque si estamos viendo el camino por donde andamos, si en algún momento aparece un bichito, un animalito, pues podemos verlo y evitar pisarlo. Pero si a lo mejor no estamos viendo para otros lados distraídos, pues podemos pisar al animalito y matarlo. Entonces es para evitar, pues dañar también a esos animales, evitar pisarlos. Pero también por otra razón. Porque si nosotros estamos andando, viendo hacia todos lados, ¿qué va a pasar? Pues que en algún momento podemos ver a alguien que no nos cae bien o podemos ver algo que no nos gusta y entonces nuestra mente se empieza a afectar, se empieza a molestar. Hay algo que se empieza a mover dentro de nosotros, una molestia dentro de nosotros. Pero también puede ser que por estar viendo por a todos lados vamos a ver algo bonito, vamos a ver algo atractivo y generamos apego. Entonces, para evitar que con tanta facilidad se genere una emoción u otra, molestia o apego, pues por eso se dice, hay que evitar estar viendo hacia todos lados. Y también lo mismo con el escuchar. Por supuesto que tenemos que escuchar cuando alguien nos está hablando, nos están diciendo algo, pero el hecho de quererlo escuchar todo y querer estar enterados de todo, también es un riesgo. Porque si queremos estar ahí escuchándolo todo, ¿qué va a pasar? Pues que nos vamos a escuchar de que a lo mejor alguien que estimamos le está yendo mal, tiene tal problema o tal situación, ¿y qué pasa? Pues nuestra mente se entristece. O otra cosa que puede suceder por estarlo escuchar, por quererlo escuchar todo, es que cuando escuchamos que aquella persona que nos cae mal resulta que le está yendo bien, que tiene éxito, que tiene aquello y lo otro, pues ¿qué pasa? Nuestra mente empieza a molestarse, genera una molestia por haber escuchado que a fulanito le está yendo bien. Entonces, para evitar que esas emociones que están dentro de nosotros, están muy latentes, evitar que estas surjan con tanta facilidad, por eso se dice tratar de evitar querer escucharlo todo o estar enterado de todo, porque eso nos puede provocar generar molestia o generar apego o tristeza por una situación u otra. Por eso se dice, no hay que quererlo ver todo como no hay que quererlo escucharlo todo. Busegmare, Divasa Moaji, Sagmaro, Champion Rogasho, Tinipede,
dos nangade je sona ni te shola tonda ji me wa shulak tonda duga ji yo mar ta ra pa zu te ni su su ma ma te ba khia ji su yo ris to ji. Por supuesto, con todo esto no quiere decir que no salgamos de paseos, tenemos que salir de paseo. Además, si no salimos a pasear o andar un poco, luego podemos tener lo que se la tiene, el problema con el azúcar. Podemos tener diabetes por no estar paseando. Así que es bueno también para nosotros el andar, el pasear. Es también bueno para la salud, pero hay que saber cómo hacerlo. Hay que saber que hay que estar mirando por dónde vamos para evitar matar algún bichito. Y también el no estar queriendo verlo todo, mirando hacia todos lados. ¿Por qué? Porque ¿qué caso tiene? Se supone que estamos dando un paseo, pues, a lo mejor sin un objetivo determinado, o a lo mejor pues para tener un buen estado de salud o lo que sea. Pero si ese momento, en lugar pues de hacer algo, hacerlo bien, estamos acumulando más negatividad porque estamos generando una emoción negativa y la otra y la otra por estar ahí viéndolo todo y estar distraído en todo, pues entonces algo que no tenía mucha importancia como salir a pasear se ha convertido en una situación en la que te estás acumulando más acciones negativas, es decir, en la mochila te estás todavía metiendo más negatividad que luego esta va a traer su resultado. Había olvidado algo. Y esto es una manera en la cual, de una forma, como unos padres a un hijo le dan instrucciones, le dan consejos, de la misma manera, estas son como consejos que de una manera muy paternal nos están diciendo cómo debemos actuar, incluso en las cosas de la vida diaria. Porque la verdad es que nosotros vamos a seguir cayendo en acciones negativas, porque todavía estamos dentro del samsara, así que seguiremos cometiendo negatividad. Pero ¿para qué? A veces, pues a lo mejor por una situación determinada que nos llevó a cometer esa negatividad, pero hay veces que no hay ninguna situación determinada, que no hay ninguna razón, y a lo tonto seguimos cometiendo acciones negativas, como por ejemplo el simple hecho de salir a pasear, que no es nada especial, pero que se convierta en una situación que nos lleve a crear acciones negativas, es algo sin sentido, algo muy absurdo. Así que por eso se nos dice, como son unos consejos, como un padre le da a su hijo, de cómo nosotros tenemos que andar por la vida, como si vamos a salir de paseo, si vamos a ir a andar, pues estar atentos por donde vamos y no estar con una distraídos queriendo ver todo, porque estamos corriendo más el riesgo de ver algo que nos desagrade y nos moleste, algo que nos agrade y nos genera apego, y entonces a lo tonto estamos creando más acciones negativas, nuestra carga se vuelve de más acciones negativas. Así que debemos de ser cuidadoso con nuestras acciones físicas. Son consejos en los cuales nos dicen cómo a través de nuestro cuerpo físico podemos ir creando algo positivo, podemos ir creando ese ser humano bondadoso que queremos ser. Ta,
Y el hecho de, bueno, el hecho de estar reunidos aquí es porque queremos, pues, ser mejores. Y esto es como un ejemplo que Geshe-la siempre nos pone para que nosotros nos demos cuenta de que seguiremos cometiendo acciones negativas. Caeremos en ella. Es como cuando un niño que está aprendiendo a andar, la mayor parte del tiempo se la pasa en el suelo. A dos pasitos, vuelve otra vez a caer, retrocede, otros dos para adelante, está aprendiendo. Pues así nosotros al principio va a ser así. Vamos a caer y otra vez a levantarnos y otra vez a caer en negatividades. Pero así como los niños poco a poco van creciendo, poco a poco van dominando el caminar, y llega un momento en que ya se cae menos, llega un momento en que casi no se cae, llega un momento en que se tambalean muy poquito y ya pueden andar bien. Eso es lo que eso es a lo que nosotros debemos aspirar, a que sabremos que estamos aprendiendo a andar, por lo tanto nos vamos a caer algunas veces, pero con la aspiración, con el deseo de seguir adelante y seguir aprendiendo a crear virtud y dejar poco a poco atrás esas negatividades, pues seremos como esos niños que van creciendo y van cada vez cayendo menos en negatividad hasta que llega un momento que ya no, como los niños, llega un momento que ya no se caen, que ya se sostienen bien, que van, andan, corren, ya no se caen. Pues llegará un momento en el cual nosotros ya no vamos a caer en acciones negativas. Ya iremos creciendo. Y dice Geshe-la, ojalá que si estamos aquí reunidos es con el deseo, con la aspiración de que podamos ir madurando y dejemos de ir cayendo en acciones negativas e ir mejorando y mejorando. Dice Geshe-la, por lo menos es mi esperanza, eso es lo que yo aspiro, que ojalá entre nosotros pues ya llegue un momento en el cual no caigamos jamás de nuevo en acciones negativas. Esa es mi aspiración, dice Geshe-la, espero eso y rezo por que eso suceda. Maji, chiranzu takje chiyarres. Ine, ale togo onzu de ruru chene, kiam-kiam judu. Tomege, ine, da, digba saya di, na, sa moga chiyajigi, rodan shenzo mas. Da, lalen da manda sosorale res. Como algo tan sencillo como lo que ahora mismo Geshe-la, ahora que estamos reunidos, nos está explicando. A veces cosas que no tienen ningún sentido en especial, como el andar, si nosotros sabemos cómo llevar a cabo esa acción de andar, ya no se convertirá en crear acciones negativas sin sentido, porque a veces cometemos acciones negativas sin ningún sentido en especial. Entonces ojalá que esas acciones negativas que no tienen sentido alguno las podamos ir dejando atrás. Pero el poderlas dejar atrás o no, eso depende de que si cada uno de nosotros pone en práctica esos consejos o no. Da, luce. Da nga ge sangbu xia de, da zu ga gu ya de. Ni de zi xie yue ma zhe. Ka xie ni de zi de xie ya de su su jian yin be suo shi. Ba de jie zhe ge xie ne de zi xie ji xian ge jia le. Ni de zi xie yue ma le. Ni ba zu du xin jia yue chang ma xi yue ma le. Ni zi zu bu le yue ma le. Zi zu bu le me ji ge zhe chi su ne. Por ge Ahora, en cuanto a las acciones de nuestro cuerpo, pero en cuanto a nuestra palabra, no debemos mentir, hay que evitar la mentira. Hay personas que van de mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Entonces hay que empezar a darse cuenta de que el mentir no es nada bueno, no es nada favorable. Y entonces ir dejando atrás el mentir, porque a veces también se miente sin sentido alguno, sin importancia alguna. Así que hay que dejar atrás la mentira. Como también
con nuestra palabra podemos crear división entre las personas, separar a personas. Así que también hay que tener cuidado de nuestra palabra, de que no se utilice para separar a unas personas de otras, distanciar a personas. Y también hay que evitar utilizar nuestra palabra con palabras que insultan, palabras violentas dice que a veces es tan sencillo como si alguien te pregunta algo o te dice algo y de repente contestar, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué pasa? Si alguien a veces te contesta así, hay algo que molesta, que se siente incómodo, que piensa porque estará enfadado o lo que sea. Entonces, también saber cómo dirigirnos a las personas de una manera amable y y utilizar unas palabras correctas también hacia los demás. Y también la otra situación que es en la cual con nuestra palabra podemos cometer negatividad es cuando a veces nos estamos tomando el café y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y ya se nos está yendo hablar y ahí se nos va mucho tiempo de nuestra vida estar hablando por hablar y hablar por hablar. De hecho, este es uno de los peores. ¿Por qué? Porque mucho del tiempo que podemos estar aprovechando para hacer algo virtuoso, algo bueno o algo provechoso con nuestra vida, lo estamos gastando en hablar por hablar. Así que el hablar sin sentido, la charlatanería, también es algo que debemos de evitar. En cuanto a la mentira, también podemos mentir no solo con la palabra, también con nuestro cuerpo podemos mentir. Es como, por ejemplo, si una persona pues está en la estación del tren y es una persona que va para Madrid y alguien se le acerca y le pregunta, mejor un conocido, y le pregunta, ¿tú vas a ir a Madrid? Y mueve la cabeza, no dice nada, pero mueve la cabeza. Claro, está diciendo que no. Con la cabeza está indicando que no va a Madrid, pero es una mentira. A lo mejor está mintiendo pues porque dice, ay, ya me conozco a esta persona y me va a decir que me cargue tal y tal cosa, me va a dar cosas para llevarme a Madrid, no quiero llevar nada, no me apetece llevar nada. Y por eso está, eso también es mentira. Si sucede eso, que a lo mejor esa persona te va a dar otra maleta más o te va a dar cosas para que te lleves a Madrid, es mejor ser sinceros y decirle, sí, voy para Madrid, pero no te puedo llevar cosas, no quiero llevar cosas, lo siento mucho, pero no me apetece llevarme otra maleta más, oye, llevarme más cosas más, lo siento mucho. Es mucho mejor ser honestos, ser directos, que pretender algo que no es verdad. Aunque no estemos diciendo la mentira con nuestra boca, estamos mintiendo con nuestra actitud de decir que no vamos a Madrid, cuando realmente sí que vamos a Madrid. Ahora simplemente pues Geshe-la nos está dando una presentación general de cómo son estas acciones que debemos evitar, porque por supuesto podemos ir todavía en mayor sutilezas en cuanto al detalles de estas acciones negativas que tratamos de evitar. Ahora pasamos a las acciones que realizamos, a las acciones que debemos evitar con nuestra mente. Y se dice que se agrupan las acciones negativas de la mente, se agrupan en tres, pero en realidad la mente es todo un mundo lo que hay ahí, porque si realmente lo que se hace, si realmente es bueno,
realmente es bueno es gracias a la mente. Si la mente es buena, es que todo se va a convertir en excelente y bueno. Pero si nuestra mente es mala, todo se está convirtiendo en malo. Por eso es muy importante este atención a lo que es la mente. Esto es como lo que se dijo hace un momento. Nosotros podemos ser nuestro peor enemigo, porque eso, porque realmente está proviniendo principalmente de nuestra mente. Nuestra mente es la que nos crea tanto el beneficio como el daño. Si en nuestra mente dejamos que sigan floreciendo estas emociones negativas, estos engaños que nos llevan a crear acciones no correctas, pues eso es lo que nos va a llevar a que nos perjudiquen en el futuro. Por eso se dice, uno es su propio enemigo, es porque es nuestra propia mente descontrolada la que nos está llevando a perjudicarnos a nosotros mismos. Pero bueno, si presentamos de una manera general esas acciones a evitar con la mente, el Buda las ha agrupado en tres, que son la codicia, la malicia y las visiones erróneas. La codicia es algo que nos perjudica mucho, es muy mala. La codicia es algo que nos hace mucho daño, nos perjudica mucho, porque cuando vemos algo bonito, atractivo, y estamos, yo quiero esto, y esto, y esto, y aquel, incluso aunque se tuviera dinero, aunque se tuviera riqueza, y dice, ya, bueno, quiero una casa en las montañas, luego no, otro en el pueblo, otra en la playa, y por el estar yendo un deseo detrás del otro, pues nos estamos creando muchos problemas. Uno mismo se está creando muchos problemas porque quiere uno, pero luego quiere el otro. Y hay que volver otra vez a estar trabajando para el otro y el otro. Eso sí se tiene dinero. Y si no se tiene dinero, pues igual, porque estás viendo algo que es bonito, que es atractivo, que quieres tener y dices, quiero esto y también me gustaría esto y seguramente con esto otro estaría muy feliz y con este otro más feliz. Y el hecho de no poderlo conseguir también nos está afectando, también nos está haciendo daño. Así que es algo que a la larga ese tipo, seguir esos pensamientos de creer y creer, al final también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. La otra acción negativa a evitar con nuestra mente es la malicia. Lo opuesto de la malicia es la bondad. Y de hecho, en las enseñanzas budistas, la esencia de las enseñanzas budistas dicen, es eliminar esta mente nociva. ¿Cómo? Pues hay una frase que refleja la esencia de estas enseñanzas que dice, si no puedes beneficiar a otros, por lo menos no les hagas daño. Si no puedes ayudarlo, por lo menos, al menos evita hacerles daño. Y este es como
la manera directa para contrarrestar esa mente maliciosa, esa mente que maliciosa se refiere a una mente que está buscando dañar a otro. Por eso dice, no dañes a otro. Si no puedes lo mejor es ayudarle. Si no puedes ayudarle, por lo menos no le hagas daño. Y las visiones erróneas, pues se refiere cuando algo que realmente es, está negando esa existencia de eso. Por ejemplo, el negar de forma directa la ley de causa y efecto y todo ello, pues también es una visión errónea. ¿Tanto de una? En resumen, cada uno tiene que observarse y analizarse a sí mismo. ¿Y cómo debemos de llevar a cabo este análisis a nosotros mismos? ¿Cómo analizarse a sí mismo? Pues observarse que realmente uno esté generando esa bondad, esté creando esa virtud, esté creando aquello que le va a llevar, porque ya se nos ha explicado cómo las acciones virtuosas, los actos buenos, nos están construyendo nuestra felicidad, nos traen como resultado felicidad, que es lo que deseamos. Entonces, en primer lugar, esto hay que recordarlo, estárnoslo recordándonos una y otra vez la importancia de crear acciones buenas, de ser personas bondadosas, porque eso nos está llevando a encontrarnos con la felicidad que estamos queriendo. Entonces, el recordarlo, el no dejar que se quede en el olvido todos estos consejos y estarlos recordando, nos está ayudando también a estar recordando cuáles son pues las 10 acciones a evitar, las 10 acciones no virtuosas, el estar atentos de que si estoy realmente cometiendo una acción negativa o no estoy cometiendo una acción negativa. Esto es muy importante para que así podamos ir progresando y mejorando. Por eso se dice, uno tiene que tener la diligencia, la introspección y la atención. Estos tres puntos son importantísimos a la hora de estarnos observando a nosotros mismos para asegurarnos de que nuestras acciones vayan en acciones que sean buenas, correctas, y es que eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Para cultivar la atención, la diligencia, la vigilancia, no hace falta ser creyente budista, ni seguidor del budismo, ni mucho menos. Son cualidades que cualquier persona puede desarrollar y que en el momento en que las está cultivando, está asegurándose de que su comportamiento sea correcto y eso es lo que le va a llevar a la felicidad, a encontrarse con esa felicidad que está buscando. Y cuando nuestra mente veamos que está cayendo en la negatividad, cayendo en aquello que no es virtuoso, aquí hay un consejo que un gran erudito llamado Nagarjuna nos da. Dice que cuando nuestra mente esté dirigiéndose a la negatividad, cayendo en la negatividad, pues que ojalá esos pensamientos negativos sean como el dibujo que tratamos de
de hacer en el agua, porque cuando nosotros tratamos de dibujar algo en el agua, no se queda ahí. En el momento que hacemos un trazo, el agua lo borra, no se queda nada. Inmediatamente se borra, se va. Pues así, esos pensamientos que están dirigiéndose a lo negativo, aquello que es no virtuoso, que se queden en nuestra mente como si estuviéramos dibujando en el agua. Es decir, que rápidamente se vayan, que no les demos espacio para que se queden, que se vayan. Mientras que aquellos que son virtuosos, que son correctos, que se queden grabados en nuestra mente como si estuviéramos grabando en una piedra. Como no, cuando grabamos en una piedra se queda ahí más permanente, más sólido. Pues así, aquellos pensamientos virtuosos, aquellas cosas virtuosas que se vayan presentando en nuestra mente, que se queden grabadas en nuestra mente, que las grabemos dentro de nosotros. Y así es como nosotros podemos ir dirigiendo nuestras acciones. Es así como podemos ya ir trabajando con ello. Dice Geshe-la, yo simplemente no quiero decir con ello que yo soy un practicante, ni mucho menos. Simplemente os estoy dando, soy como el mensajero de estos consejos. Pero para que nosotros seamos capaces de reconocer cuál es el estado mental, cuál es la mente que nos está perjudicando, cuál es la que nos está ayudando y nos está favoreciendo, pues para ello tenemos que estudiarlo para poder distinguir aquella que nos perjudica, aquella que nos favorece. No, y aquí entra la broma, no tanto eso de meditar, eso ya no me sale tan bien. ¿Eso meditar? Sí, me sale bien. Pero es broma. Probablemente hoy no va a haber preguntas, así que no, pues sí, dejamos así. Sí, y dice que hablando de la mente, aunque algunos todas físicamente están aquí, su mente probablemente ya están en otro lado, así que antes de que se vaya por completo. Página 235. Estrofa 2. Jambe bao chita ke bata kundu sambo te ante shinte te da kunji jesu dalu chi ge wa de da dam je ra tu mu tu su ji be ge wa dam je ki no ka na jo du na ba de da ge ge sa wa de kunja sambo je ji ra tu mu